Y para esta novena edición de la Feria Aeronáutica Civil, que está celebrando 100 años, la Policía Nacional ha dispuesto de un equipo de más de 500 hombres en los diferentes ejes viales que conducen al aeropuerto José María Córdova. Este sábado y domingo, luego de las 2 de la tarde, las personas que tengan como destino el aeropuerto José María Córdova podrán tomar dos vías alternas. La primera, para los conductores que salen desde la vía Las Palmas, deberán desplazarse por la vía El Retiro y posteriormente El Tablazo. La segunda opción es para quienes van por la autopista Medellín-Bogotá. Deberán llegar hasta la Clínica Sommer, coger la vía Llano Grande y posteriormente la vía El Tablazo, que los conducirá a la glorieta externa del aeropuerto. Se ha coordinado con la Alcaldía Municipal de Río Negro para que se prohíba el parqueo de vehículos alrededor de los ejes viales que hemos mencionado y que conducen al aeropuerto. Lo anterior, pues para evitar la congestión en las vías y evitar precisamente que hayan enemigos de lo ajeno al acecho sobre los vehículos. Por otra parte, las personas que salen del aeropuerto José María Córdova también tendrán dos vías. Los que se dirigen hacia la capital antioqueña deberán tomar la glorieta de Sajonia, luego Las Palmas hasta la glorieta de Sancho Paisa y posteriormente la doble calzada. Los que prefieran tomar la autopista Medellín-Bogotá para descender deberán tomar la glorieta externa al aeropuerto y luego la vía que conduce hacia Guarne.